¿Cómo traen las uñas de los pies bonitas? Yo les voy a mostrar aquí unas ideas muy lindas y muy clamorosas. Miren esto. Para atraer en esta primavera-verano las uñitas. Hay veces que no las traes feas, simplemente muy sencillas, pero pues también las puedes traer igual de bonitas que las manos. O miren así como coloridas. Oigan, qué padre, ¿cómo harían esto de la uña grandota? Qué padre, los colores tan potentes. Ah, esto es más fácil, se me hace más fácil que este, ¿no creen? Así como que puros puntitos. Ay, miren. Y acá, puros lienzos, ¿no? Tantito de colores. Ay, pero incluso estas herramientas las venden en los catálogos. En el Avon he visto. Así como para dejar puros puntitos. Ay, qué bonito. Colores. Y aparte como glitter. Ah, nada más en la del dedo gordo. De hecho, pues es la que se puede más hacerle cosas lindas a la uña, ¿no? Porque pues estas están muy chiquitas. Para hacerle así muchas cosas, así dibujitos y cosas. Pues esta. Aquí sí date vuelo. Tiene buen tamaño. Miren esto. Y luego todo azul y acá azul pero con otros colores. Miren, ay, qué bonito. Alrededor, así como el confeti y en medio transparente. Una toda llena de como tipo confeti y las demás celestes. Ay, qué bonitas. Obviamente que yo pienso que estas duran más que las de las manos. Miren, duran más bonitas, ¿no? Pues las manos, a cada rato te lavas las manos y, ¿no? Y estas, pues sí te bañas, pero no con la frecuencia de lavarte tanto las manos cuando comes y así. Miren aquí, blanco, naranja, blanco, naranja. Pero claro. La del dedo gordo, ahí le pueden echar más imaginación. ¡Ay, qué bonita esta! Muchos colores en una y los demás, un color rosa neón. Aquí celeste con dorado y las demás celestitas. ¡Ay, esta! Vean, hasta una palabra se le puede poner en la del dedo gordo. O sea, aquí la del dedo gordo es la que trae así como letras, muchas cositas. Y las demás sencillas, nada más pintadas bien bonitas, combinadas. Y luego cuando te va creciendo, ¿no? Va, obviamente la vas cortando y esto se va yendo para arriba. ¿Qué tal? Miren esta, colores pastel. Y estas que siguen también, pero la grande también como con brillitos. No, bueno, la chiquita ni la ponen. Esa es una pintadita chiquitita. El dedito, miren, rosa Barbie. ¿Qué tal? ¡Qué bonito! Oh, como una corona de reina parece. Y luego puros brillos. Ah, no, estas todas las hicieron iguales. ¿Qué tal? Hasta la chiquita salió bien. Miren, ahí se ve el puntito. Wow. Y muy importante quitarse los pelitos que salen aquí. Se ven muy feitos, ¿no crees? Se ve más bonito, limpiecito, así tu pie. Hay aquí en dos colores.
¿Qué tal? Oigan, qué dedote. Se ve bien grandote, ¿no? Sobre todo. Ha de estar muy alta, ¿no? Bueno, miren esto. Ay, qué bonito. Ay, esta también. Miren, hasta la chiquita alcanzó florecita, todas. Claro, la grande alcanza hasta para dos, ¿verdad? Dos florecitas. Miren, verde limón. Ay, el anillo, qué padre. Rojo. Rojo con muchos brillantitos. Celeste. Aquí sí, súper sencilla, pero aquí sí tienes que estar pegando todos los brillantitos y las demás pintadita celeste y listo. Colores. Qué bonita la que trae brillitos. Y yo espero que les gusten mucho estas bonitas ideas para pedicure.